largaron el clásico Independencia. Sale hacia la delantera por el lado interior de la pista, el número 2, el Ángel. Pequeñas son las ventajas sobre el 3 graduado, que rápidamente le presenta lucha por el lado exterior de la pista. Viene cargando fuerte el 1, Don Canito. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. La lucha es intensa por el centro de la cancha. El 3 graduado por dentro, insiste el número 2, el Ángel. En larga carga el 1, Don Canito. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Continúa la lucha en la delantera. 1, 3 y 2. Cabeza a cabeza, futa por futa, pocos metros por fuera el número 1. Don Canito, triple. El número 2, el Ángel, en larga carga el 1, Don Canito. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Continúa la lucha en la delantera. 1, 3 y 2, cabeza a cabeza, futa por futa, pocos metros por fuera. Don Canito, bien. Miren acá. Largaron el premio rumbo al Boero. Sale hacia la delantera por el centro de la cancha el número 3, Bosolino. Pequeñas son las ventajas sobre el número 2, Héctor S, que le presenta lucha. La tercera colocación y por el lado exterior de la pista, la número 1, Easy Gulay. Por fuera va quedando el número 4, Vladimir Toy. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Por dentro el 2, Héctor S. Pequeñas son las ventajas sobre el 3, Bosolino, que le sigue dando pelea al puntero. Tercera la número 1, Easy Gulay. Cierra la marcha el 4, Vladimir Toy. Faltando ya los últimos 150 metros de carrera, se trenzan en lucha intensa, 2 y 3, 3 y 2, cabeza a cabeza, futa por futa, pocos metros por el disco, insiste el 2, le da pelea el 3, pocos metros por el disco, en una misma línea, cierra la marcha el 4, Vladimir Toy, faltando ya los últimos 150 metros de carrera, se trenzan en lucha intensa, 2 y 3, 3 y 2, cabeza a cabeza, futa por futa, pocos metros por el disco, insiste el 2, le da pelea el 3, pocos metros. Bueno, ahí estamos. Bueno, estamos. Largaron el premio 2 de julio, Día de la Agricultura Nacional. Asume el comando por el lado exterior de la pista, la número 5, Niste Clara, le va sacando ventaja a la número 2 cuando amanece, que le presenta lucha en los tramos iniciales. A su costado interior, la número 1, Emperatriz Falsi, entre ambos se viene desarrollando la número 4, Quemanchi, por el lado exterior viene cargando la número 3, la baladista, en recorrido los primeros 400 metros de prueba y hay lucha en la delantera. Por fuera la número 5, Niste Clara, insiste la número 3, la baladista, viene cargando la número 2 cuando amanece. Por dentro la número 1, Emperatriz Falsia, en larga atropellada la número 4, que mancha. Faltando ya los últimos 350 metros de carrera, es intensa la lucha entre la número 5, Niste Clara, cabeza a cabeza con la número 3, la baladista. Más atrás la 4, la 2 y la número 1, descuenta los últimos 80 metros finales. Continúa la lucha de la delantera, 3 y 5. 5 y 3, pocos metros para el disco. Se va a imponer al número 3. La baladista, ventajas a la número 5, Nister Clara. Y cruzaron el disco. Y la número 1, descuentan los últimos 80 metros finales. Continúa la lucha de la delantera. 3 y 5, 5 y 3, pocos metros para el disco. Se va a imponer al número 3. La baladista, ventajas a la número 5, Nister Clara. Largaron el premio 10 de julio, Día de la Ganadería.
Salen muy juntos en los tramos iniciales, trata de tomar delantera por la interior de la pista. El número 2, Intrépido Lizard, le va sacando ventaja al número 8, Tormentoso Sky. Han recorrido los primeros metros y va a haber lucha delantera por dentro. El número 2, Intrépido Lizard, a su costado interior el 1, Patriota Soy. En larga carga el número 7, Megaón. Sigue descontando terreno el número 8, Tormentoso Sky. Cuarta posición para el 3, Gran Gringo. Quinta colocación para el número 5, Senza Parole. Más atrás el número 6, por Barton, viene cerrando la marcha el 4, Suavecito. Descuenta los últimos 400 metros de carrera. Por dentro siempre el 2, Intrépido Lizard. Insiste el 1, Patriota Soy. En larga carga el número 3, que Gran Gringo. Viene descontando fuerte el número 5, Senza Parole. Faltando los últimos 150 metros de carrera. Se trenza en la lucha el número 5, Senza Parole, con el 3, Gran Gringo. Más atrás el 2, Intrépido Lizard. 50 metros finales. Se va a imponer el 5. Senza Parole, el pupilo de Matías Aquiles. Amplias ventajas sobre el 3, el 2, y cruzaron el disco. Senza Parole, faltando los últimos 150 metros de carrera. Se trenza en la lucha el número 5, Senza Parole, con el 3, Gran Gringo. Más atrás el 2, Intrépido Lizard. 50 metros finales, se va a imponer el 5. Senza Parole, el pupilo de Matías Aquiles. Largaron el premio Casa Histórica de Tucumán. Parte retrasado el número 5, Tirador de Dados. A tiempo de este, toma la delantera por el lado exterior de la pista. El número 4, Un Sueño Perfecto, le va sacando medio cuerpo de ventaja al número 2, Mateo Veloz. La tercera colocación se la viene disputando el número 6, Stormy Desert. Cuarta posición para el 1, Racing Sandai. Va cerrando la marcha el número 5, Tirador de Dados. Dejaron atrás la recta del frente. Hay lucha la delantera. 4, Un Sueño Perfecto. Cuarta colocación para el número 1, Racian Sandai. Va cerrando la marcha el número 5, Tirador de Dados. Abandonaron el codo. Recta final, últimos 500 metros de carrera. Por fuera el 6, Stormy Desert. Por dentro insiste la número 1, Racian Sandai. En larga carga el número 2, Mateo Veloz. Por el centro de la cancha el número 4, Un Sueño Perfecto. Por dentro queda el 5, Tirador de Dados. Van a faltar 300 metros de carrera. Continúa la lucha delante. En la número 1, Racian Sandai. Por fuera insiste el 6, Stormy Desert. En larga carga el 4, Un Sueño Perfecto. Por el costado exterior el número 2, Mateo Veloz. Van a faltar los últimos 80 metros finales. Se trenzan en lucha el 4, Un Sueño Perfecto, con el 1 por fuera, el 2 más atrás el 6, el 5, poco metro el disco. Se impone el 4, Un Sueño Perfecto, del Estudón. En larga carga el 4, Un Sueño Perfecto. Por el costado exterior el número 2, Mateo Veloz. Van a faltar los últimos 80 metros finales. Se trenzan en lucha el 4, Un Sueño Perfecto, con el 1 por fuera, el 2 más atrás el 6, el 5, poco metro, el disco. Se impone el 4, Un Sueño Perfecto. Largaron el premio Acta de la Independencia. Sale rápidamente hacia la delantera por el lado interior de la pista. El número 1, Cosita de Lobos, le va sacando ventaja al número 3, Honor Miss. En larga carga viene ganando terreno el número 5, Sol Victorioso. Y a su costado exterior ha pareado el número 6, Doltec. Descuenta los últimos 300 metros de carrera. Al frente el 1, Cosita de Lobos, sacando ventaja sobre el 6, Doltec. Entre ambos el número 5, Sol Victorioso. Más atrás el número 3, Honor Miss. Por dentro se quedó el 4, Visión de Amor. Descuenta los últimos 50 metros finales. Afianzado la delantera el número 1, Cosita de Lobos. El hijo de Tuareg. Entre ambos el número 5, Sol Victorioso. Más atrás el número 3, Honor Miss. Por dentro se quedó el 4, Visión de Amor. Descuenta los últimos 50 metros finales. Afianzado la delantera el número 1, Cosita de Lobos. El número 5, Diamante Soleado. Largaron el premio Francisca Bazán de Laguna.
Sale muy junto en los tramos iniciales, trata de tomar delantera por el autor de la pista, el número 7, Andavo, le va sacando ventaja al número 6, Masterdetto, por el costado interior viene cargando el número 2, Ananafis, por fuera el número 8, Vida Real, entramos el número 9, con Demper, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera, al frente firme, el número 7, Andavo, le va sacando ventaja al 6, Masterdetto, en larga carga el 2, el 8, el 9, el 1, el 4 y el 3, 50 metros finales, se va a imponer el número 7, Andavo, doblete para el entrenador ugualiano, ventajas apreciables sobre el 6, Masterdetto, tercer 7, Andavo le va sacando ventaja al 6, Masterdetto, en larga carga el 2, el 8, el 9, el 1, el 4 y el 3, 50 metros finales, se va a imponer el número 7, Andavo, doblete para el entrenador ugualiano, ventaja. Bueno, miren acá. Bueno, estamos. Largaron el premio Congreso de Tucumán. Sale rápidamente hacia la delantera el 3, Pancho Mapo, ventaja sobre el 1, Palón, que viene por dentro de la pista. Viene cargando fuerte el 6, igualito a ti. Entre ambos, el número 4 es cantado. Recuerdan ya los últimos 300 metros de carrera. Se trenzan en lucha el 6, igualito a ti, con el número 3, Pancho Mapo, por dentro. Insiste el número 1, Palón. Más atrás el 4 es cantado. De cuenta los últimos 100 metros de carrera. Firme la delantera, el número 6, igualito a ti, va sacando ventaja. Poco metro por disco, se impone el 6, igualito a ti, con Rodrigo Álvarez. Ventaja el número 1, Palón. Más atrás el 4 es cantado. De cuenta los últimos 100 metros de carrera. Firme la delantera el número 6, igualito a ti, va sacando ventaja. Poco metro por disco, se impone el 6, igualito a ti, con Rodrigo Álvarez. Largaron el premio Provincias Unidas del Río de la Plata. Se quedan los partidarios números 9 y 10. Asume el comando por el lado interior de la pista. El número 3 y la portal le va sacando ventaja al número 2, al Mufti. Por el costado exterior viene ganando terreno el número 4, el IP Emper. Por el lado exterior de la pista viene cargando el número 7, Ando Patton, recorrido los primeros metros de la prueba. Va a haber lucha delantera por el lado exterior de la pista, el número 7. Ando Pato, por su costado interior, el número 4, el Imper Emper, viene cargando fuerte por el lado interior de la pista, el número 2, al Mufti, entre ambos el número 5, Marselles, más atrás el 6, Don Insomnio, el 3 y la portal y cierra la marcha el 8, Winnie Way, faltando los últimos 150 metros de carrera, se trenzan en lucha, cabeza a cabeza, por dentro el 2, al Mufti, por fuera el 4, el 5, insiste el número 7, 50 metros finales, por dentro el número 2, al Mufti, como Mauricio Villarruel del Estúcero. Faltando los últimos 150 metros de carrera. Se trenzan en lucha. Cabeza a cabeza. Por dentro el 2 al Musti. Por fuera el 4, el 5. Insiste el número 7. 50 metros finales. Por dentro el número 2. Bueno, nada más sacamos la foto, nada más. Largaron el premio 9 de julio de 1816. Sale rápidamente hacia la delantera el número 2, Polini, le va sacando un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Pop Romano. Le va a presentar lucha por el centro de la cancha el número 1, Filosofando. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Por dentro el 2, Polini. Insiste y le da pelea el número 1, Filosofando. Tercera colocación para el 3, Pop Romano. Descuentan los últimos 100 metros de carrera. Tomó la delantera el 1, Filosofando. Ventaja sobre el 2 y el 3. 50 metros finales. El 1, Filosofando, con la dupla ocasión para el 3, Romano, descuenta los últimos 100 metros de carrera. Tomó la delantera el 1, Filosofando. Ventaja sobre el 2 y el 3. 50 metros finales. El 1, Filosofando, con la dupla que no falla. Sacamos la foto. Bueno.